La verdad es que estamos muy contentos con el trabajo de las comisiones, muy contentos por la reinstalación del 13º Congreso. Creemos que era una cuenta pendiente que como sistema universitario teníamos. Le estamos devolviendo la institucionalidad al sistema universitario. Hoy por hoy las comisiones están trabajando con toda tranquilidad y normalidad. Desde el presidio hemos sacado un comunicado que hoy a las 2 de la tarde vamos a iniciar la plenaria para ir viendo y hacer una evaluación sobre el trabajo, ya que han realizado unas comisiones que ya han concluido, otras obviamente por la carga y acumulación de documentación todavía no. Esperemos que hoy día en la tarde podamos ya escoger el nuevo comité ejecutivo. Creo que es fundamental esto para devolverle la institucionalidad y a partir de esto ya se puedan tomar un nuevo rumbo en todo lo que es el sistema universitario en Bolivia. Licenciado, ahora en más se esperará conformar en la elección el nuevo comité ejecutivo. ¿Todo está tranquilo hasta ahora? Sí, la verdad que todo está tranquilo. Estamos esperando de que se pueda ya conformar una plancha que realmente responda a las expectativas de la población, que no responda absolutamente a la injerencia de ningún partido político, que es, creo que es fundamental para el sistema universitario y para la universidad en sí. Y a partir de eso, pues ya tendrá la misión de reconducir todo el sistema universitario y por los próximos 4 años podamos ya bajar unas líneas claras para que la universidad se pueda reconducir en todo su actuar.